Si os gusta la historia, si os gustan los pueblos que parecen sacados de cuentos, estáis en el sitio correcto. Próximamente en Diario Un Viajero os invitamos a conocer la impresionante Bretaña francesa. ¿Qué tal, viajeros? Lo prometido es deuda y Diario de un Viajero os lleva hoy a conocer el bonito pueblo de Sotodaves. ¿Nos acompañáis? Intro y empezamos. Bienvenidos a Diario de un Viajero. ¿Qué tal, viajeros, de nuevo? Lo dicho, lo prometido era deuda en el anterior vídeo, que vinimos aquí mismo para empezar la ruta del Alba. Si no lo visteis, os lo recomiendo encarecidamente, sobre todo si queréis llevar un subidón de paisajes espectaculares para vuestros ojos. Y estamos de nuevo aquí en Sotodagues. Sotodagues, perteneciente a este pueblo, al concejo, municipio, concello en asturiano de Sobrescobio, formado por tres núcleos urbanos, uno en el que estamos ahora, que es Soto, que es donde está este aparcamiento grande a la entrada del pueblo, que podéis dejar vuestro coche tranquilamente. A la otra parte del río tenemos el barrio de San Andrés y un poco más allá tenemos Aves. En total forma el pueblo de Sotodagues. Bueno, Sotodagues tiene su importancia mayormente debido, en mi opinión, a dos cosas. Uno, por ser la puerta de entrada a esa fabulosa ruta del Alba. Vuelvo a insistir, si no visteis el vídeo anterior, os lo recomiendo que lo veáis. Y otro, por tener un conjunto etnográfico absolutamente brutal, en el que podéis observar en sus calles, sin necesidad de ir a ningún parque de atracciones, como pueda ser, por ejemplo, el pueblo de Asturias, ahí donde la feria de muestras en Gijón. Aquí in situ, de verdad, sin estar acondicionado, pues cómo es o cómo fue la vida rural en Asturias. Esto que veis aquí a mis espaldas es la bolera municipal. Vamos a entrar. Y sí, efectivamente, no tiene nada que ver con los bolos que podáis imaginar aquí en Asturias, concretamente, y que yo sepa hay tres variantes de bolo. Una es la que se juega aquí en el centro y es la mayoritaria, como la más famosa, que es la cuatreada, que es lo que veis aquí. Luego tenemos el bolu palma, que se juega más para oriente, ya en la, digamos, en los territorios que casi hacen ya frontera con Cantabria. Y luego está lo que se llama bolu celta, que se juega más para el interior y en el occidente. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente un jugador se pone aquí, recibe una bola que sale por aquí, la coge, la tira dándole como un efecto así. Allí hay unos bolos y tiene que derribarlos. Cada bolo tiene una puntuación y en eso consiste el juego. Cuando la bola cae allí, pues la vuelven a tirar, vuelve a venir por aquí y así de continuo. En eso consiste la cuatreada y es un deporte bueno, que en su día fue muy famoso aquí en Asturias. Hoy en día se juega, hay ligas incluso a nivel mundial, que lo creáis o no. Pero bueno, ya cuenta los adeptos o gente ya que es de bastante avanzada edad, aunque también tiene sus pupilos más jóvenes que intentan aprender lo que es uno de los deportes autóctonos de aquí de Asturias. Esto que veis aquí
Esto es un hórreo, horriu, horru, depende de la zona en la que estéis. ¿Por qué se sabe que es un hórreo? Porque tiene cuatro pegollos, se llama esto, pegollos. Si tuvieras seis y no fuera de forma cuadrada, que fuera más alargado, sería una panera. Estas construcciones características de aquí de Asturias, pues solían pertenecer a más de un vecino, por norma general, aunque podía haber alguno que fuera de un solo vecino, pero por norma general solían pertenecer a más de un vecino, se solían subdividir por dentro y lo que hacían era de almacén para almacenar ahí las cosechas y demás alimentos para abastecerse, sobre todo durante los largos inviernos. Ahí lo veis, sextaferia. ¿Qué es una sextaferia? Pues efectivamente, algunos de vosotros lo sabréis, otros lo ignoraréis, pero esto viene de época medieval. Las sextaferias, que se conoce aquí también como Traballo Nandecha, en colaboración, pues es precisamente eso. El ayuntamiento, como bien reza el bando, pone la maquinaria, pero son los vecinos los que se encargan de limpiar y mantener todo el pueblo para verlo, pues bueno. ¿Qué queréis que os diga? Impresionante. Atravesando este precioso puente medieval, nos vamos de la zona de Soto a la zona de San Andrés. Y justo a esta otra parte del puente, ya en San Andrés, encontramos este merendero, cuya peculiaridad pues es que te puedes pescar tus propias truchas y te las preparan al instante. Y aquí es donde se pesca. Del agua directamente a la pota, así de simple. Y si os queréis venir a quedar al pueblo, tenéis este magnífico albergue, aparte de otros alojamientos rurales. Así que la oferta está bastante bien cubierta para lo pequeño que es el pueblo. Y ahora tomamos ruta hacia el tercer y último núcleo urbano que componen Soto de Agues, que es el Agues propiamente dicho. Así que vamos a conocerlo. Efectivamente, esto que tenemos aquí, que más bien es esto, lo que ahí visteis que es un potro de ferrar, pues no es otra cosa que un puesto para herrar caballos. Bueno, alguien dice caballos, mulas, burros, etcétera, ¿no? Equinos, animales equinos.
Entonces se encasilla ahí el animal, y para que no dé coz, pues doblan las patas para arriba y le plantan la herradura. Pero nosotros pues sigamos nuestro camino hacia Aves. Y con la profunda paz que nos invade tras nuestra visita a este precioso pueblo de Soto de Agues, despedimos el capítulo de hoy y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós, viajeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.